tenemos todo listo para presentarle, como pudo ver usted en nuestras redes sociales en el transcurso de estos últimos 4 días, a una de nuestras invitadas para nuestra sección Historias que Inspiran. Y me da mucho gusto recibir de parte de la Red Global MX, que le doy las gracias a Gabriela Núñez, que es su presidenta, donde vamos a tener estas colaboraciones y van a estar hablando de los diferentes desempeños que hacen dentro de esta asociación. Y hoy toca el turno a Cecilia Estrada Villaseñor, de la Red Global. Es doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia, comillas, y nos acompaña en entrevista hoy domingo. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Dame, pasa una cosa que ahora te escucho. Buenos días. ¿Ahora? No. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espérate, te sigo yendo aquí afuera y no sé por qué. Se supone que te tengo que ver. A ver ahí. Dime algo. A ver. Ahí estamos. Probamos. Ya. Uno, dos. Hola, ¿qué tal, Toño? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta amable invitación. Y un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Gracias por invitarnos a este espacio, a los miembros de la Red Global. Es un placer, ya saben que esta es su casa. Y en esta ocasión vamos a charlar con Cecilia, porque nos va a contar acerca de la semana pasada. Esto es una continuación. Tuvimos a tu compañera, a Marisela, que nos habló de este proyecto que están lanzando para poder tener la... Como un directorio, o más bien van a armar, desde lo que nos explicó la semana pasada, ajá, como fichas de cada una de las mexicanas y el motivo de las migraciones que tuvieron cada una, ¿no? Sí, sí, tiene muchísimo que ver con esto. Ajá. Mira, con Marisela Daniel empezamos desde septiembre la primera coordinación de la red, desde la Red Global de Mujer Global. Entonces, para nosotras, pues es muy importante esta parte de la mujer dentro de la vida profesional, porque pasa muy en de transversal, ¿no? Ajá. Con todo lo que tiene que ver con lo que desde un punto de vista femenino se hace desde una red de talentos mexicanos y desde una vida profesional. Pero una de las cosas de las que nos dimos cuenta analizando los datos es que, si bien del 100% de los mexicanos que se vienen para España, un 64% de esos mexicanos son mujeres, hay un alto porcentaje, además, de que todas esas mujeres que se vienen para España tienen un nivel académico elevado. Sin embargo, pues surgía la necesidad también desde las asociaciones, porque no creas, yo llevo 20 años en España, llevamos un ratito, Marisela y yo, observando las dinámicas, observando cómo las compañeras pues se van abriendo un camino más bien profesional, y vemos que cuesta mucho trabajo, o era lo que nos dábamos cuenta. Y entonces sí que quisimos abrir la parte del talento mexicano y abrir la parte de la Red Global a mostrar no solamente esos perfiles que entre comillas se conocen, o sea, como perfiles de éxito, sino en realidad mostrar dónde está el éxito. Bueno, pues a veces tienes un título universitario, un título académico, o tenías una carrera profesional en España y el hecho migratorio te cortó la vida profesional, y entonces te quedaste como ama de casa, te quedaste un tiempo haciendo algún negocio pequeño de emprendedurismo y no te fue muy bien, y entonces quebraste y estás un poquito parada, intentando también agarrar fuerzas para seguir adelante. Y fue ahí cuando Marisela y yo, platicando y viendo todos estos casos y poniéndolos en valor, sí que dijimos, queremos ver todos esos perfiles dentro de la red. Los queremos ver representados dentro de Mujer Global, queremos poner toda esa batalla, digamos, o toda esa vivencia en valor, porque queremos ir todas juntas. Entonces, como bien comentabas ahora al principio, Marisela te contó sobre un proyecto que estamos haciendo, efectivamente, que tiene que ver con abrir una serie de espacios vía online para ponernos en comunicación con todos, que nos cuenten sus historias de vida, que nos cuenten cómo llegaron, cómo le han hecho, cómo han batallado o cómo les ha ido de bien para poderse abrir camino en una vida profesional. Y creemos que recabando todos esos perfiles, podemos llegar a un conocimiento de primero quiénes somos entre todas nosotras, ponernos en común como red, mirarnos un poquito también a los ojos, reconocernos, aplaudirnos, abrazarnos, y luego posteriormente también contarle a la sociedad española
quiénes somos, porque creemos que también es importante que lo sepan de primera voz, ¿no? Entonces, ese es un poquito el reto que tenemos ahora mismo, Marisela y yo, al recabar todos estos perfiles, Tony. Bueno, al final, como bien dices, muchas ven truncadas sus carreras profesionales al momento de que llegaron por acá, pero pues no es exclusivo de la gente que migra, ¿no? También lo vemos en nuestro país, ¿no? Gente que terminó, sobre todo por el lado femenino, que una vez que culminaron su carrera, hicieron su vida romántica y al momento de casarse deciden dedicarse al hogar y a los hijos, ¿no? Que tampoco está peleado con nada, es también un trabajo yo creo que muy fuerte, pero para ahora nada, mismo, para nada, totalmente de acuerdo. Sí, lo que están haciendo es pues ir recabando estos perfiles y a través de este micrófono queremos hacerle la invitación a usted que me está escuchando, que se puedan poner en contacto y sean parte de esta estadística y como bien nos acaba de decir Cecilia, pues poder presentarse, ponerse cara, abrazarse, apapacharse y sobre todo ayudarse, ¿no? Sí, ponernos en común es sobre todo la idea de toda esta situación, ¿no? Primero entre nosotras, luego desde nosotras hacia la sociedad española y por supuesto desde nosotras también hacia México. También contarle a México, bueno, ¿qué nos hace falta? Contarles a las que están por venir, bueno, pues un poquito qué es lo que se van a encontrar o cómo ha sido también esta experiencia, para que también esto se conozca, esté en el conocimiento de todo, yo creo que forma parte de esta situación. Uno de los pequeños hallazgos, si me permites dar un muy pequeño adelanto, tiene que ver con esta sorpresa, ¿no? Con la que se encontraron o con la que nos encontramos todas al llegar, este desconocimiento sobre los primeros impactos de la condición migratoria y luego el desconocimiento en muchos casos, que no quiere decir inexistencia, sino más bien desconocimiento de una red, de una serie de asociaciones que nos pueden servir como apoyo también para integrarnos dentro de la sociedad. Entonces, poner en valor todas estas cuestiones sí que es para nosotras muy importante, porque no queremos que nadie, ninguna, nos volvamos a sentir solas nunca. Claro. Entonces, sí, y bueno, perdona. Quería contar un poquito también. Bueno, tenemos dos correos electrónicos, Marisela y yo, ya que nos ofreces tan amablemente tu micrófono. Queremos también pedirles que si están interesadas en participar, si tú eres una mujer mexicana, llevas poquito tiempo viviendo en España o mucho tiempo viviendo en España, no importa la edad que tengas, si quieres contarnos tu historia y quieres compartirla un poco en estos grupos, tenemos dos correos electrónicos a los que nos puedes escribir. Y estaremos encantadas de contar con tu historia y con el conocimiento que has ido recabando, ¿no?, en estos años. Claro. Entonces, Toño, si me permites dar dos correos un poco para que... Bueno, pero nada más dos. No, claro, no los más que dos. Quieras. Mira, uno de ellos es cecilia.estrada.villasenor@redglobalmx.es. Y el otro es marisela.daniel@redglobalmx.es. Correcto. Y desde ahí se ponen en contacto para que puedan ir recabando esta información. Déjame le cuento, querido auditorio, que nuestra invitada, Cecilia Estrada Villaseñor, en la actualidad es coordinadora de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos, Inditex, coordinadora de OBIMID, Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, desde donde investiga y analiza en el ámbito cuestiones más precisas desde la región iberoamericana, estudios de perfil sociodemográficos, procesos migratorios, acogida, integración social y laboral inmigrante. Llevas años a través de este trabajo, pues recabando también esa información. ¿Por qué migramos? ¿Por qué migramos? Mira, yo siempre lo he basado una vez... Antes de empezar mis estudios de doctorado y antes de empezar mis estudios, digamos, más y de maestría, cuando estaba haciendo la licenciatura, yo creo que me llevaba una palabra, ¿no?, en la memoria, que tiene que ver la búsqueda. Entonces, yo creo que cada uno tenemos una razón distinta de por qué nos movemos. Cada uno tenemos una motivación distinta del por qué nos movemos. Hay personas que se mueven un poco por cuestiones laborales, hay personas que se mueven también porque sus parejas o sus historias de relación están en otros países,
hay personas que huyen de la violencia y entonces también han de moverse, hay personas que huyen de la guerra. La movilidad responde a muchísimos motivos y dependen muchas veces de un motivo muy personal, muy íntimo, en el que cada uno de nosotros le pone, digamos, un calificativo a ese motivo, y muchas otras ocasiones depende de la circunstancia a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Es un estímulo respuesta normalmente. Correcto. Yo siempre me explico las migraciones desde mi propia movilidad, ¿no? Yo nací en Guadalajara, en México, ¿no? Y entonces en Zapopan. Sí. Y a partir de ahí, claro, tú vas viviendo una vida y hay muchas preguntas. Entonces yo buscaba una respuesta, ¿no? ¿Por qué migramos? Pues en mi caso particular, yo migré por una búsqueda, pero siempre va a obedecer a distintas razones. Claro, te lo estaba preguntando y quería que tú desde tu experiencia nos lo compartieras, porque últimamente he estado observando que se nos está como que tachando de que cuando salimos de nuestro país es porque no queremos a nuestro país, y como que se está volviendo tendencia en diferentes redes sociales, y ahora mismo pareciera como que te vas porque no quieres a tu México, ¿no? Y pues yo creo que no es verdad, y todo ese amor y cariño que sentíamos cuando estábamos allá, pues se multiplica en el extranjero. Esa es mi respuesta, ¿verdad? Te lo aseguro. Claro. O sea, lo primero que extrañas es aquí la comida. Claro. Lo primero que extrañas es a tu gente. Lo primero que extrañas es tu país, la familia, la manera de la movilidad dentro de tu país, ¿no? Por ejemplo, en España se camina muchísimo. Yo lo primero que extrañaba pues era andar en el carro, fíjate, y a lo mejor el tráfico, la manera de manejar o pequeños detalles. Yo creo que no migramos movidos por una razón de ya no te aguanto México y ya no quiero estar aquí. Sí, pero yo creo ¿no que te das cuenta como que lo están vendiendo ahora? Sí, personalmente no me ha tocado verlo. Bueno, ya sabes que las redes sociales siempre también van siendo un poco un círculo vicioso. Hay que verlo. Entonces, mañanero todos los días y te vas a dar cuenta de repente. Sí, sí, sí. Desde el estrado mayor están diciendo que vamos porque no queremos a nuestro país, y tú por Dios. Bueno, pero ese es un discurso político dominante, y yo creo que eso lo tenemos que separar de las verdaderas razones que mueven socialmente a la gente a hacer determinadas cosas, ¿no? Un discurso político dominante, pues lo que nos quiere decir es qué debemos o deberíamos de hacer, o qué es lo que ellos interpretan como lo que deberíamos de hacer, y a partir de ahí pues puede haber una interpretación muy con fines políticos o con fines de darle forma a la dinámica social. Sí. Y es muy comprensible, y bueno, yo ahí no puedo entrar, pero de ahí a decir que nos vamos porque no queremos a México, yo creo que no es así. Yo creo que las ciencias sociales, la antropología, la psicología responde a la migración de otra manera. Claro. Entonces, yo sí me agarraría un poquito más a la ciencia, me agarraría muchísimo a motivos individuales primero, sí, ¿no? A motivos cercanos, y luego también, bueno, ¿por qué no decirlo?, a motivos un poco más sociales. A veces las sociedades de origen, nuestros países, son un poquito más complicados, ¿no? Para determinados perfiles, y bueno, cuesta. Pero siempre habría que tener en cuenta las motivaciones muy particulares, y yo creo que cada uno tenemos una razón, un motivo, Toño, sí, una forma de ver la vida, y yo creo que se vale buscar posibilidades. Yo creo que esta vida está hecha de esto, y yo creo que hay grandes oportunidades. Ojo, no quiero decir que las respuestas todas estén en el extranjero o que las respuestas todas estén en el país. Yo creo que el lugar es el que a cada uno de nosotros le va correspondiendo en un momento determinado, y va hacia algo muchísimo más general, ¿no? Claro. Responde a qué lugar nos toca ocupar en este mundo, y cómo, qué es lo que queremos hacer de mayor, cómo queremos ayudar a la sociedad, cómo queremos responder a la sociedad, cómo quiero que sea mi vida, de qué manera quiero ver reflejada mi proyección de aquí a 5 años. Bueno, es que yo creo que corresponde más bien a eso. Correcto. Y como
desde tu experiencia profesional, pues tú has visto por ahí algunas migraciones que son forzadas y de diferente gente, ahora sí que de distintas nacionalidades, pero ahora a través de este estudio, pues lo van a especializar directamente con nuestras paisanas, con en este caso con la migración femenina, que imagino que será el primer paso, ¿no? Después habrá también, me imagino que un segundo estudio. No nos dejen a un lado, que también nos pregunten a nosotros. No, para nada, siempre, siempre, fíjate, la feminización de las migraciones tiene que verse muy reflejada en el punto de vista de ellos. Claro. Ahí tienes toda la razón, y yo creo que estás apuntando a una parte fundamental. No vamos solas, yo creo que ahora que se habla tanto de una política exterior feminista, yo creo que el feminismo, la política exterior feminista, todos estos movimientos los hacemos juntos. Claro. Es importante que todos ocupemos, sepamos que ocupamos un lugar dentro de la sociedad, pero ocupamos un lugar nosotras con ustedes y ustedes con nosotras. Construimos juntos un futuro. Y yo creo que esto es muy importante ponerlo también en valor, dejar en evidencia también, ¿no? Esas ganas y ese deseo que hay de construir futuro juntos, lo construimos también como sociedad. Yo creo que, mira, más bien nosotras, Marisela y yo, cuando empezamos el proyecto con la Coordinación de Mujer Global, sí, nos lo planteamos de, bueno, vamos primero, vamos a saber quiénes somos nosotras, primero a contarnos desde lo pequeño. ¿Por qué? Porque nos parecía muy grande empezar desde lo general, no, para ir a lo particular. Por las estadísticas que nos has compartido, ¿no? Sí. El 60%+ de la gente mexicana que vive aquí en España, pues son mujeres, sí, ¿no? O sea, exactamente tendrían que, ahora mismo se dieron cuenta que tenían que empezar por ahí. Sí, primero, efectivamente, primero conocernos nosotras y luego qué tipo de dificultades ocurren. Muy probablemente cuando ampliemos este estudio, como nos estás comentando, sugiriendo tú, sí, que es muy, muy de agradecer, muy probablemente nos demos cuenta que muchas de las situaciones que pasamos las mujeres también las pasan ellos. Desde luego. La dificultad a la hora de encontrar trabajo, el tema de no tener una red de asociación, la dificultad a la hora a lo mejor de encontrar una vivienda, de integrarse en los casos en los que la migración haya sido por una pareja, efectivamente integrarse a la nueva familia, sí, o integrarse a una vida laboral un poco más en soledad porque resulta que lo que has obtenido es un trabajo y te toca estar aquí sin pareja, sin amigos, sin nada, intentando pues hacer también una vida, que estos perfiles cada vez empieza a haber más. Claro. Entonces, bueno, la idea también era, bueno, ¿quién cree la sociedad española? Porque hay otra pregunta, fíjate, que nos hacíamos. Ajá. ¿Quién cree la sociedad española, que es ante la Unión Europea? Y fue un evento muy constructivo, y en él nos dimos cuenta efectivamente de todas esas cuestiones que te estamos comentando, ¿no? Del muchas veces el estereotipo, bueno, que la mujer mexicana es muy cuidadosa, cocina muy bien, pues son buenas madres, sí, pero además somos muy buenas profesionales, somos muy responsables, somos excelentes biólogas, químicas, sociólogas, comunicadoras, tenemos muy en cuenta todo lo que tiene que ver con los objetivos los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos en cuenta la química de los alimentos, en fin, hay un abanico tan grande para el que la mujer mexicana trabaja en el exterior del país, que creemos que también eso hay que ponerlo en valor. ¿Quién cree usted que es la mujer mexicana en el extranjero? Es esa ama de casa que hay que ponerle en valor, que esos cuidados que se dan en las casas hay que ponerlos mucho en valor, porque son muy importantes y son fundamentales para el crecimiento de una sociedad. No te olvides que la base de toda sociedad es la familia, y la base de la familia en muchos casos cae sobre todo el peso sobre la madre. Queremos pues, que caiga igualitariamente, pero en muchos casos. Es parte de nuestra herencia hispana, ¿no? Somos sociedades matriarcales en este caso. Y lo vemos no nada más en México, sino en toda Latinoamérica, y pues mucho de lo que entendemos de cómo somos es porque pues desde aquí nos lo heredaron. Y pues está excelente esto que quieren ustedes echar a volar, en este caso, a presentarlo, pero habría que también tomarlo en cuenta y hacerlo desde nuestro origen, porque sí, al final desde México, pues también tenemos que darle ese valor que tiene la mujer, y no nada más como esposa, madre, hija, sino profesionalmente en cualquiera que sea sus carreras.
La semana próxima, normalmente esta sección se llama Historias que Inspiran. Al principio de la entrevista, nuestra invitada, Cecilia, nos comentaba de estas historias que pueden ser de éxito o también pueden ser trágicas. Y la semana próxima voy a tener una entrevista con una mujer que vino aquí a España enamorada para un proyecto, pero nos va a contar, y la verdad es que le agradezco que tenga esa disposición, de que le fue fatal y toda la pesadilla que fue vivir aquí en España, en este caso con una pareja española, que no todo, como dice, son casos de éxito, y que efectivamente también lo puedan compartir. Así de que también los invito a la semana próxima, que también tendremos a otra colaboradora de la Red Global. Y hoy, hablando de migraciones, pues vamos a tener al final del programa, hoy estamos muy enfocados a la migración, a una entrevista en la última hora del programa con un candidato a diputado migrante que nos va a hablar un poco de estas. Estamos así como que muy conectados. Cecilia, te agradezco mucho que nos hayas compartido. Espero que la gente se ponga en contacto. Recuerde la página web redglobalmx.es, y desde ahí también puede hacer contacto, o a través de sus redes sociales en Facebook, que lo compartimos en nuestra publicación donde les invitamos a escuchar esta entrevista. Es Facebook, Twitter y en Instagram, para que no tenga usted manera de perderse y tenga la oportunidad de colaborar y ayudar, y que, como bien nos acaba de decir Cecilia, podamos tener estas estadísticas y se las podamos presentar a la sociedad española para decirle: así somos, estos somos, o más bien estas somos, y aquí estamos, eso, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Toño, por dejarnos este espacio, por albergarnos aquí, y esperamos volver pronto para tenerte más informado sobre nuestros hallazgos. Prometió Marisela volver en 3 o 4 meses, así de que dicen en mi pueblo que lo prometido es deuda, ¿no? Sí, es así. Además, somos muy, muy comprometidas, muy del cumplimiento de nuestra palabra. Claro, al final hacía falta que hubiera una presidenta de la Red Global Mujer. Están activando ahí. Estamos súper contentas, la verdad es que sí. Le mando un abrazo a Gaby y por habernos puesto en contacto, y a ti, mi querida Cecilia, muchísimas gracias por estas palabras y por habernos compartido, y esperemos que mucha gente, sobre todo mujeres, se puedan poner en contacto con ustedes. Un saludo, muchas feliz gracias, domingo. Toño. Un fuerte abrazo, gracias por tu trabajo. Hasta un abrazo. La próxima, gracias. Hasta chao. Pues aquí estuvimos charlando con la doctora Cecilia Estrada Villaseñor de la Red Global MX, que nos comparte este proyecto, y la verdad es que espero que cada vez se vayan sumando más y más. Tenemos una gran audiencia femenina, así como decía ella que el 60% de las personas que emigran a este país son mujeres, pues el 68% de la gente que sigue nuestra red social son mujeres, y consecuentemente pues sabemos que predomina nuestra diáspora femenina, así de que pónganse en contacto con ellos. Quiero mandarles